Me imagino que Carolina, que ya está en octavo, ya tiene conocimiento de la historia clínica psiquiátrica en general. Los demás, pues me imagino que no tanto. Se habla de la historia clínica psiquiátrica no como si fuera algo totalmente diferente a la historia clínica general que uno le hace a cualquier paciente. Lo que pasa es que aquí sí hay áreas que no van en la historia, que normalmente no están en la historia clínica normal, ¿sí? Y esas son en las que, pues, en las que vamos a hacer un poquito más de énfasis. Hay otras cosas que sí son igualitas a la historia clínica general. Entonces, digamos que esta información también les va a servir para cuando empiecen a ver esa parte en la parte de semiología. Entonces, ¿qué es esta historia clínica psiquiátrica? Es donde se hace una descripción cronológica, ordenada y detallada de la vida del paciente. Esta es la parte que es diferente a la historia clínica normal. Hay una estructura que es similar. Por ejemplo, la identificación del paciente es lo mismo, la enfermedad actual, ahorita vamos a hablar de cada una de esas áreas, pero la parte que es diferente es lo que se llama historia personal. ¿Por qué? Porque yo aquí describo la vida de esta persona aún desde antes de su nacimiento, ¿sí? ¿Cómo fue el embarazo? Si fue un embarazo planeado, si fue deseado, si hubo algún tipo de rechazo a ese embarazo. Si los padres tenían una pareja ya establecida, era una pareja estable, si fue algo accidental, pues y el papá nunca respondió, etc. Lo que vino después de que naciera el paciente, si, bueno, de hecho el momento del nacimiento, si su parto fue normal, si tuvo alguna complicación, cómo fue su desarrollo psicomotor, si tuvo alguna alteración frente a otros niños de su misma edad, toda la parte de su infancia. Todo eso lo vamos a ver ahorita con detalle. ¿Por qué es importante averiguar con tanta meticulosidad cómo ha sido la vida de una persona? Porque eso da una información muy importante para comprender todas esas dinámicas psicosociales que se mueven en alguien. ¿Por qué a uno lo afectan más unas cosas que otras? ¿O por qué te afecta algo? Los mecanismos que has tenido para enfrentar dificultades, lo que te han hecho, o sea, todos somos lo que somos por la vida que hemos tenido y por lo que nos ha tocado enfrentar en nuestra vida. Entonces, eso es lo que les permite a ustedes ver esta historia clínica, esa historia personal tan detallada. En psiquiatría, los diagnósticos son clínicos. En psiquiatría no hay exámenes de laboratorio. No hay exámenes, no hay imágenes diagnósticas que sirvan para hacer diagnósticos de enfermedad mental. En un gran porcentaje, el diagnóstico es clínico, casi que en un 100%, y la historia clínica, toda esta información que estamos obteniendo, nos contribuye en ese diagnóstico hasta en un 90% de los casos. Por eso es importante obtener muy bien esta información y por eso es que es importante conocer esas técnicas de entrevista y cómo obtener esta información de los pacientes. Entonces, ¿qué contiene esta historia clínica? Esta que está aquí es la imagen de lo que es la estructura de la historia clínica. Tiene unos datos de identificación. Generalmente en esa parte de la identificación se coloca quién da esa información. ¿Quién va a dar esa información del paciente? ¿Por qué? Porque a veces el paciente no está en condiciones de darle información, o sea, está mentalmente llevado, no coordina, ni siquiera entiende lo que dice, pues ahí la información probablemente no la vamos a obtener del paciente, sino de algún familiar. Entonces es importante colocar quién da esa información. La causa de consulta, la enfermedad actual. Si ha habido episodios previos relacionados con lo que la persona está consultando ahorita en su enfermedad actual, se describe toda esta parte de la historia personal, una parte que se llama personalidad previa, la historia familiar, que también es algo un poquito diferente a lo que es los antecedentes familiares en la parte médica,
esto sí es igual, los antecedentes médicos del paciente, de qué enfermedades ha sufrido, qué tratamientos ha recibido, si lo han operado de algo, si es alérgico a algo, hábitos, consumo de cigarrillo, alcohol, psicotóxicos, etc. El examen físico, esto también es igual a la, es el examen físico que se hace pues, a todo el mundo, y el examen mental, que es como la parte del examen físico, pero en psiquiatría, ¿sí? Todo lo que es el examen de sus funciones mentales y de sus síntomas psiquiátricos. Ya hacia el final, pues esto sí es igual a cualquier otra historia clínica, se da un diagnóstico, se plantean opciones de diagnósticos diferenciales o de cosas que yo debo descartar, se sustentan eso, ese diagnóstico haciendo un análisis de por qué yo creo que el paciente tiene tal cosa y por qué debo descartar otras. Se da una opción de pronóstico, es un pronóstico reservado porque esto puede ser una enfermedad crónica irreversible o es una enfermedad que tiene un tratamiento y si el paciente lo hace de manera adecuada puede mejorar. Entonces eso generalmente, ese pronóstico generalmente lo mete uno también dentro de su análisis. ¿Y cuál es el plan terapéutico, la conducta terapéutica que voy a seguir con ese paciente? Entonces, miremos cada partecita. ¿Qué va en la identificación? En la identificación, pues por supuesto va el nombre del paciente. El nombre de alguien dice algo de esa persona, ¿ustedes qué creen? No, solamente es como la identificación. Profe, pero no puede servir como para las culturas, pues yo pienso que en cada cultura se manejan también diferentes nombres, entonces nos puede ayudar como en ese aspecto. Sí, puede dar información, por ejemplo, alguien que tenga un apellido, no sé, alemán, pues te está, inmediatamente te llama la atención, bueno, que de dónde acoge apellido, quién es su familia, sí, es alguien que emigró. De pronto no es de aquí o lo trajeron muy chiquito y se creció acá pero no nació acá, etcétera. O sea, te da mucha información de dónde puede venir esa persona o de la cultura a la que pertenece. También te puede indicar otras cosas. Por ejemplo, ustedes saben que a la gente a veces le ponen unos nombres que mejor dicho, ¿sí? Por ahí creo que ya hay varios COVID David, COVID Fernando, o sea, que a uno le pongan un nombre de esos. ¿Qué puede significar? No sé, si alguien se llama Michael Jackson Fernández. ¿Qué significa eso? Que le hagan bullying. Ah, eso lo hace susceptible a que le hagan bullying, sí es. De hecho, entonces eso te haría pensar en esta historia personal, en la infancia, en la adolescencia de ese paciente, si tuvo alguna dificultad con su nombre, ¿sí? Entonces uno le preguntaría, bueno, cuénteme, ¿alguna vez usted sufrió bullying? ¿Sí? No necesariamente me va a referir al nombre porque pues, el paciente lo puede tomar a mal, pero pues simplemente le hago la pregunta abierta, ¿alguna vez usted sufrió algún tipo de bullying o discriminación en su colegio, maltrato por alguna razón? ¿Sí? Por lo menos el nombre te da pie a preguntar o a explorar algo, ¿sí? Te puede significar de pronto en el caso del Michael Jackson, pues no sé, los papás eran ídolos de Michael Jackson y eso qué tanta influencia pudo tener en el paciente. Que a uno le pongan el nombre del papá o de la mamá, a veces también tiene un impacto, ¿sí? Porque puede ser que O sea, si a mí me ponen el nombre de mi mamá, puede hacer que mi mamá esperaba que yo fuera como una continuidad de su vida y que yo hiciera las cosas que ella no pudo hacer. Entonces, miren todo lo que puede decir el nombre de alguien, ¿sí? Entonces, ya con el nombre nos empiezan a surgir una serie de preguntas y cosas que yo debería explorar. Digamos en casos así, ¿no? Pues habrá otros que tienen su nombre común y corriente, que no se llaman como la mamá o el papá, o no tienen un nombre raro ni burlesco, entonces listo, ahí pues de pronto no tengo mucho que explorar. La edad, entonces es otro de los datos importantes en la identificación, cuántos años tiene nuestro paciente,
todo eso lo vamos preguntando en la entrevista, ¿no? Entonces también ahí nos vamos dando cuenta de cosas que no cuadren. Por ejemplo, que una persona, un adulto mayor, cuando le preguntamos cuántos años tiene, nos diga que tiene 30. Entonces ahí ya nos está dando información que vamos a explorar y a identificar en el examen mental. Entonces eso no lo voy a entrar a explicar ahorita, porque eso lo vamos a ver ya cuando veamos examen mental. Pero la edad también nos sirve para sospechar patologías, ¿sí? La esquizofrenia, por ejemplo, es una enfermedad mental que da en pacientes jóvenes, en adolescentes y en adultos jóvenes. Entonces, que alguien llegue con síntomas como esquizofrenia y que tenga 50 años, 60 años, pues como que no cuadra. Entonces, eso lo obliga a uno a considerar la posibilidad de descartar otras opciones, ¿sí? Entonces, la edad también es un dato que puede ser muy relevante. La escolaridad, siempre se le pregunta al paciente hasta qué año estudió o qué ha estudiado, porque pues eso nos habla de la cultura, del nivel educativo, digamos de la calidad a veces de la información que nos puede dar el paciente, ¿sí? Si uno tiene un paciente que tiene estudios universitarios, pues espera que tenga un lenguaje un poquito más elaborado, que de pronto entienda temas un poco más abstractos, ¿sí? Entonces uno espera, por ejemplo, en su discurso, que su discurso refleje esa escolaridad. Cuando eso no cuadra, también eso es una señal de alarma de que hay que explorar algo porque algo está pasando allí. El origen y la procedencia, dónde se nació y dónde se vive, puede tener importancia en cuanto a la parte cultural y las influencias culturales pues, que hay en uno. O también puede ser importante en cuanto a factores psicosociales, por ejemplo, vivir en zonas violentas, ¿sí? Donde hay violencia social, pues puede tener alguna repercusión en la salud mental de uno, ¿sí? Puede generar ansiedad, puede generar temores, puede generar incluso rasgos y características de personalidad. Entonces, todo eso es importante. El estado civil también tiene su importancia, por ejemplo, en el caso de pacientes con depresión. El riesgo de suicidio es mayor en las personas solteras, viudas y separadas, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, sería importante saber el estado civil del paciente que nos está consultando. La ocupación también habla mucho de alguien, qué ocupación tiene, qué hace, de cómo se gana la vida. Les dice mucho de muchas cosas, ¿sí? Les dice mucho acerca de su escolaridad, les puede decir mucho acerca de su nivel intelectual, les puede decir mucho acerca de su identidad, les puede decir mucho acerca de su estabilidad. No es lo mismo tener un trabajo en el que uno ha estado 20 años a tener 20 trabajos en el último año, ¿sí? Entonces, todo eso les da también información muy valiosa. Miren que estos son solo un dato, ¿sí? ¿Usted qué hace? No, yo no hago nada. Eso ahí simplemente coloco que está cesante, pero ya cuando vaya a explorar esa historia personal, yo tengo que tener presente, esta persona no hace nada, ¿por qué no hace nada? O sea, ¿qué es lo que hace que en este momento no esté haciendo nada? Y ahí tengo información para explorar. La religión, ¿A qué religión se pertenece? Pues puede tener muchas implicaciones, por ejemplo, en tratamientos. Hay algunos tipos de religiones que no aceptan, por ejemplo, los testigos de Jehová creo que son los que no aceptan transfusiones de sangre. Hay algunas religiones que rechazan los medicamentos psiquiátricos. Hay algunas religiones que tienen algunas creencias que de pronto en alguien que no pertenezca a esa religión podría considerarse un síntoma psiquiátrico, ¿sí? Por ejemplo, hay religiones que creen en los dones, que el Espíritu Santo le da dones y que el paciente, la persona tiene el don de la clarividencia y todos los que pertenecen a esa religión creen lo mismo. Entonces yo no puedo decir que está psicótico porque eso hace parte de su cultura, ¿sí? Ahora, si yo no
pertenezco a esa religión y no creo en eso y salgo con que Dios me dio el don de la claridad y sé lo que va a pasar mañana, pues probablemente sí estoy psicótica y me enloquecí, porque eso no hace parte de mi estructura cultural y el ámbito en el que yo me muevo. Les puse aquí que no raza, porque generalmente no se pone la raza al paciente, se pone etnia, no se pone raza, porque raza no hay, nosotros todos somos de raza humana, si se quiere decir de alguna manera, entonces generalmente no se utiliza esa palabra raza, ¿sí? Se coloca etnia. Si uno es de alguna etnia, pues diferente, o sea, etnia afroamericana o indígena, sí, o caucásico, puede ser que es bien mono, ojiclaro, que definitivamente no es de por acá. Entonces se coloca etnia y se describe pues la etnia a la que pertenece el paciente. ¿Alguna duda de la identificación o de la importancia pues de cada uno de estos puntos? No, profe. Pues espero que no. Listo. Lo que les decía de la fuente de información. Entonces, siempre poner el nombre de quien da la información y qué relación tiene con el paciente, sobre todo pues, si este informante no es el mismo paciente, y qué tan buena o confiable es esa información. Entonces, todo eso se pone en un renglucito. Sí, informante, fulano de tal, es el hijo y es buen informante. ¿Por qué? Porque, como les decía, a veces la información la da el mismo paciente. De pronto el paciente está solo, es el único que puede dar información y la información la da él y pueda que dé una muy buena información. Entonces yo tengo seguridad de que si puse ahí que el informante es el paciente y que la calidad y la confiabilidad es buena, no hay excusa para no hacer una buena historia clínica y poder llegar a un diagnóstico acertado, ¿sí? Si la información la da el paciente y no hay nadie más y el paciente no es buen informante, pues es posible que me queden a mí muchos vacíos en esa historia clínica, información que no pude obtener o que no estoy segura de que sea correcta, y eso me da pie a que de pronto pues, me equivoque en el diagnóstico. Entonces eso tiene una importancia desde la parte legal también, de uno curarse en salud, ¿sí? Diciendo, digamos, si el informante no es bueno, de alguna manera pues eso podría explicar que haya un diagnóstico que más adelante se volvió otra cosa porque no era eso cuando ya obtuve una mejor información. Igualmente con los acompañantes, a veces el paciente no llega solo, llega con familiares o acompañantes, pero los acompañantes tampoco tienen ni idea de lo que le ha pasado al paciente o de la vida del paciente o hace años que no viven con él. Entonces desconocen muchas cosas. Entonces siempre es bueno colocar eso. ¿Quién da la información y qué tan buena o qué tan confiable es esa información? ¿Uno cómo se da cuenta de la calidad de la información o de la confiabilidad? Pues en la medida en que uno hace las preguntas. ¿Sí? Cuando uno pregunta y hay muchos no sé. Ay, no, yo no sé. No, es que yo hace años no vivo con él y la verdad es que no sé. Ahí te estás dando cuenta pues que la información ya de por sí es deficiente. La causa de consulta es el punto que sigue en la historia clínica. Entonces aquí generalmente se consignan entre comillas las palabras textuales que dice el paciente de por qué está allí, ¿sí? Entonces uno le pregunta, cuéntenle usted por qué vino a consulta. No es que están diciendo que estoy loco, uno pone entre comillas. Causa de consulta, están diciendo que estoy loco, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para tener una idea de lo que el paciente piensa sobre lo que le está pasando, ¿sí? O lo que espera de esa consulta. Ese paciente que, usted cuénteme usted por qué vino. No, yo no sé, a mí me mandaron al psiquiatra y yo acaso estoy loco. Entonces, ¿qué les está diciendo? Pues que espera que uno le diga que no tiene nada y si tiene algo va a ser un camello convencerlo de que tiene algo y de que va a necesitar el tratamiento porque de entrada le está diciendo que él no tendría por qué estar allí. Entonces, la causa de consulta le puede dar también a uno información que le sirva para intentar abordar ese paciente de una manera en que logre
convencerlo de algo si de entrada me está mostrando como que no está muy convencido de las razones por las cuales está allí. También me sirve para explorar la enfermedad actual, que es lo que sigue, ¿sí? Ese paciente que dijo que venía porque decían que estaba loco, pues la pregunta lógica que sigue después de eso, bueno, ¿y por qué la gente dice eso de usted? Cuénteme qué es lo que hace, qué es lo que está pasando, que la gente piensa que usted está loco. Y generalmente ahí viene, se desgrana lo que es la enfermedad actual, ¿sí? ¿Qué describe uno en la enfermedad actual? Todos los síntomas y signos que ha tenido el paciente de una manera detallada. Entonces, ¿hace cuánto le empezaron los síntomas? ¿Cuál fue el primer síntoma que le apareció? ¿Qué vino después? Y se van describiendo pues en orden todos los síntomas que ha venido presentando. ¿Qué factores estuvieron asociados a que aparecieran esos síntomas? O sea, factores precipitantes, ¿cuánto tiempo lleva con la enfermedad? ¿Qué cosas han ayudado a que eso empeore o a que mejore? ¿O qué otras cosas le han pasado? ¿Qué significado tiene para el paciente el tener una u otra cosa? Si ha recibido algún tratamiento porque alguien se lo haya mandado, algún otro médico, o haya consultado por eso a otra persona, o porque el de la farmacia le recomendó, o porque la vecina le recomendó, o porque a él le dio por tomarse algo para eso, y cómo le fue con eso que se tomó. Entonces, todo esto va dentro de la enfermedad actual. Recuerden que es la descripción como tal de la enfermedad o del cuadro clínico que el paciente está describiendo. Y siempre tienen que explorar toda la información que puedan sacar sobre ese cuadro clínico. A veces, cuando yo los he puesto a hacer ejercicios de historia clínica, me colocan en enfermedad actual, por ejemplo, es que en la época de exámenes siento mucho estrés y no puedo dormir. Y empiezan a describir cosas como en la familia todo está bien y no tengo ningún otro problema. Y ya. Pero entonces uno se queda con lado, bueno, ¿y qué es estrés? ¿Qué es lo que siente? ¿Y qué es lo que, a qué llaman estrés? ¿Y qué síntomas les produce ese estrés? Aparte de no poder dormir, ¿qué más le da? ¿Sí? ¿Qué dificultades tiene? ¿Por qué se estresa tanto con los exámenes? ¿Qué nivel de exigencia maneja consigo mismo para que los exámenes le generen tan alto nivel de estrés? ¿Sí? Todas esas cosas deben explorarlas en la enfermedad actual y deben describirlas. Recuerden que en el momento en que tengan alguna duda, pregunten. Yo a veces voy pasando rápido porque de pronto creo que es claro y pueda que no. Es la primera vez que ustedes ven esto, entonces me imagino que pueda que les surjan muchas preguntas. Háganlas sin temor, que la idea es que aclaremos las dudas y no se queden con cosas que no entendieron. Después de la enfermedad actual, o a veces hacia el final de la misma enfermedad actual, uno coloca episodios previos que haya tenido el paciente. Entonces, a veces uno coloca, por ejemplo, una persona que consulta porque desde hace 3 meses viene con sensación de tristeza todo el tiempo, no hace sino llorar, dice que le cuesta mucho trabajo quedarse dormido y a veces cuando logra dormirse, duerme 2 horas y se despierta y no se puede volver a dormir y se queda toda la noche dando vueltas en la cama pensando en lo desgraciada que es su vida, en que la vida no vale la pena, en que definitivamente ha pensado que es mejor estar muerto. Ha perdido el interés en todo, ya no disfruta de nada. Todo eso se los cuenta en la enfermedad actual. Entonces, otra de las preguntas lógicas es la primera vez que se siente así? Puede que el paciente les diga que no. No, a mí hace 5 años me dio lo mismo, me duró como 6 meses, me tocó recibir tratamiento, tomé tal cosa. Entonces, eso a veces por eso lo describe uno hacia el final de la enfermedad actual, ¿sí? Paciente refiere un episodio previo hace tanto tiempo con el mismo tipo de síntomas, le duró tanto, recibió tal tratamiento, con tal cosa se mejoró y hasta ahora no ha vuelto a tener nada, ¿sí?
oh, con tal cosa se mejoró, pero no del todo, quedaron estos síntomas que nunca se le quitaron y ahorita le volvieron a coger fuerza. Entonces, a veces esos episodios previos, si son relacionados con lo mismo por lo cual la persona está consultando ahorita, por la enfermedad actual de ahorita, uno a veces los describe dentro de la misma enfermedad actual. Si es algo totalmente diferente, sí se describe aparte como un antecedente. El paciente tiene antecedente de haber tenido hace 5 años un trastorno de ansiedad, que es algo totalmente diferente a lo que tiene hoy. Si ha habido hospitalizaciones previas, deben describirse cuántas hospitalizaciones ha habido, qué tratamientos recibe en cada una de esas hospitalizaciones, cómo salió después de la hospitalización, si salió y recayó y tuvieron que volverlo a hospitalizar en corto tiempo, todo eso deben describirlo en esta parte de los episodios previos. Eso sobre todo aplica para pacientes con enfermedades mentales mayores como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, en donde las hospitalizaciones generalmente son bastante frecuentes. Profe, una pregunta. Dime. ¿Y si esas hospitalizaciones, entre comillas, son inventos del paciente? Porque pues, puede pasar que tengan demencia o tengan también esquizofrenia o sean psicóticos. Entonces, ¿nosotros cómo confirmamos eso? Por eso siempre tienes que tener una fuente de información. O sea, de hecho, en los pacientes psiquiátricos, sobre todo con este tipo de enfermedades, siempre debe entrevistarse a algún familiar. A menos pues, que el paciente esté solo, íngrimo, ahí no haya quien más preguntarle, siempre deben corroborar la información que da el paciente con un familiar. Porque sí pasa a veces eso, que el paciente le miente a uno, ¿sí? le niega cosas. De hecho, eso se puede ver también en pacientes incluso con enfermedades mentales, digamos, menos deteriorantes. Por ejemplo, en pacientes con depresión. Yo tengo muchos pacientes con depresión que cuando llegan, yo los hago entrar solos al consultorio y les pregunto cómo están. No, estoy mejor. ¿Qué pasó con esos pensamientos suicidas? No, ya se me quitaron, ya me siento bien. Y resulta que sale el paciente y entra la mamá o el familiar. Y te dice, no, si la pasa encerrado, si siguen las mismas, si no habla con nadie, no sale, no disfruta. Entonces, muchas veces los pacientes le niegan a una información o le ocultan información por muchas razones. ¿Sí? Una, porque creen que de pronto si dicen lo mal que están, les da miedo que uno los vaya a hospitalizar. Como no quieren que los hospitalicen, porque eso tampoco es tan agradable, pues te dicen que están bien. Dos, porque de pronto han tomado decisiones, de pronto han decidido que quieren acabar con su vida y entonces no le van a decir a nadie para que nadie se lo impida. A veces por agradar, hay pacientes que tienen rasgos de personalidad que les llevan como a querer agradar a todo el mundo y a no defraudar, y creen que si no se mejoran van a defraudar al médico, entonces te dicen que están mejor cuando están en las mismas, ¿sí? Entonces siempre es bueno corroborar la información con un familiar. Y por eso es que rara vez en psiquiatría ese pedacito del informante es el paciente solo, ¿sí? Casi siempre es el paciente y fulano de tal que es el acompañante, porque siempre deben corroborar eso. Hay enfermedades mentales en donde el paciente puede estar loco, puede estar diciendo cosas que no son ciertas, pero sonar muy convincentes, ¿sí? Y de hecho convencerte, suenan tan lógicas, pues que uno cree que son ciertas. Y es el familiar el que te dice, no, pero es que nada de eso está pasando en realidad. Eso ocurre en un cuadro que se llama el síndrome delirante, que lo van a ver cuando veamos síndromes. Y dentro de las causas del síndrome delirante está el trastorno delirante, que es una enfermedad mental en la que ocurre eso. En que lo que dice el paciente es tan lógico que suena acuerdo, pero está psicótico. Entonces ahí es importantísima esa aclaración de parte del familiar de qué tan cierto o no es eso que el paciente les está diciendo. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, viene la parte que les decía que es bien diferente a lo otro, aunque igual ya hemos visto bastantes cosas propias de la historia clínica psiquiátrica, que es la historia personal.
Entonces, como les decía, es el recuento ordenado de la vida del paciente a través de cada una de las etapas de su ciclo vital. Va desde el periodo prenatal hasta el momento de la vida en que se encuentra ahorita, ¿sí? Si es adolescente, pues hasta la adolescencia, si es un adulto mayor, hasta la edad senil. Y se describen cosas que sean relevantes para lo que les está pasando ahorita al paciente, lo que yo describí en su enfermedad actual, que tengan que ver con el desarrollo que atrae. Entonces, en el periodo prenatal y neonatal describen lo que ya les había dicho, ¿sí? Lo del embarazo, si fue planeado, si fue deseado, si fue rechazado, si hubo intentos de abortarlo y no persistió. ¿Qué pasó cuando nació? Si se recibió con alegría, si se recibió con rechazo, si la abuelita fue la que terminó criándolo porque los papás nada que ver, etc. ¿Sí? Si a uno lo dieron en adopción, ¿sí? ¿Ustedes creen que eso tiene un impacto emocional? Sí, porque eso indica que pues esa persona tuvo un rechazo desde muy temprana edad, entonces eso le va a afectar obviamente en su personalidad. Correcto. Sí, o sea, depende de cómo lo tomen, ¿no? Hay personas adoptadas que agradecen. De pronto cuando se dan cuenta de pues depende mucho de la personalidad de cada uno, el cómo tome esas cosas, pero lo que tú dices es cierto. También es importante a la edad en la que uno se da cuenta si fue adoptado o no. Generalmente eso es mejor decirlo, y entre más temprano mejor, porque la persona es consciente desde siempre que fue adoptado, pero también eso le permite valorar lo que está recibiendo de estos padres adoptivos que tiene. Diferente es cuando uno se da cuenta ya, por ejemplo, en la adolescencia, que además que es, de por sí es una etapa difícil, usualmente en la adolescencia es una etapa en la que uno cuestiona todo, confronta todo, y usualmente uno casi siempre está en contra de lo que los papás dicen. Entonces, si ahí te das cuenta que esos no son tus papás, eso generalmente es mucho más caótico y puede llevar a consumo de drogas, a cuadros depresivos, incluso a suicidios. La sensación de que uno fue rechazado, de que ni siquiera mis propios papás me quisieron, puede afectar la autoestima, la confianza. Entonces, miren lo relevante que puede ser esa información. Lo que les decía, el desarrollo psicomotor, cómo fue, si fue, digamos, acorde a la edad igual que el resto de niños o hubo algún retraso, ¿sí? O hubo de pronto un desarrollo muy avanzado, estos niñitos que aprenden, que a los 2 años ya saben leer, sí, que indicaría de pronto un nivel intelectual superior, porque eso también puede tener consecuencias, así como tiene consecuencias positivas, también puede tener consecuencias negativas en la parte emocional y mental. Problemas específicos en la infancia, alguna enfermedad grave, alguna lesión, alguna pérdida, si se perdió, si se murió la mamá en el momento del parto, o se murió la mamá cuando el niño estaba muy pequeñito y lo tuvo que criar otra persona, si el papá estuvo presente o no estuvo presente en esos primeros años de vida. Cómo fue lo del colegio, si se adaptó bien, si le costó trabajo adaptarse en los primeros días del colegio, los primeros años incluso, si fue víctima de bullying o no, si tuvo alguna dificultad con compañeros, con profesores, con figuras de autoridad. En la adolescencia, todo lo que es la vida social, ya les dije, esta es una época complicada, en la que usualmente hay conflictos, confrontaciones, hay rebeldía, entonces en unos más que en otros. Entonces, describir cómo fue eso, o sea, cómo fue esa época, si fue un adolescente rebelde, grosero, que fue a la casa, que salía con los amigos y consumía drogas y no hacía caso para nada, si transgredió normas, si al contrario, fue un adolescente atípico, de esos juiciositos que la pasaba en la casa, que casi no salía. Todo eso les está hablando de rasgos importantes en esa persona. Entonces, ¿cómo fue su relación con figuras de autoridad? ¿Cómo fue su relación con pares? Acuérdense que uno en la adolescencia quiere ser diferente, pero termina siendo igual a todos los adolescentes. Entonces, ¿cómo se relacionaba con pares? ¿Se adoptó alguna conducta específica? ¿Perteneció de pronto a algún grupo?
como los hemos, por ejemplo, grupos así, pues como que tienen unas particularidades y que todos terminan siendo igualitos y solo se relacionan entre ellos, o tenía una vida social, digamos, como igual a la del resto de adolescentes, se relacionaba bien con todos y no así pues como nada que fuera llamativo. La vida sexual, muchos inician su vida sexual en la adolescencia, su vida sexual, digamos, de tener relaciones sexuales, porque lo que es masturbación y esas cosas a veces incluso empiezan desde la preadolescencia. Entonces, todo eso también se debe explorar y es importante explorarlo. La parte sexual es un tema que usualmente es tabú, que a uno a veces le da pena preguntar o piensa que la persona se va a sentir incómoda si uno le pregunta, pero es importante explorarlo. Y sobre todo si de pronto el paciente en su enfermedad actual les da indicios de que ese tema puede ser importante o tiene algo que ver con lo que le está pasando ahorita. En la edad adulta joven, bueno, usualmente en la adolescencia termina uno su colegio y empieza a definir qué va a hacer más adelante. Entonces, ese paso entre la adolescencia y la edad adulta joven, uno qué terminó haciendo, si se dedicó a trabajar, cómo ha sido esa vida laboral, qué tan estable ha sido, o qué tan cambiante de trabajos ha sido y por qué cambia tanto, por qué escogió la carrera que haya escogido, si se dedicó a estudiar. Entonces, ¿qué lo llevó a escoger esa carrera? ¿Qué motivaciones tuvo? ¿Y cómo le ha ido en esa carrera? ¿Y qué tanto ha cumplido sus expectativas o no? ¿Cómo qué tan satisfecho se siente con su escogencia? Si ya hay una vida de pareja, digamos, estable o matrimonio, lo mismo. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión de establecerse con esa persona? ¿Por qué esa y no otra? ¿Cómo ha sido? ¿Qué tan satisfactoria ha sido esa vida de pareja? ¿Qué tanto se han cumplido sus expectativas? ¿O qué tanto es un matrimonio de esos, pues, porque tocó? ¿O porque me toca aguantarme, pues, porque qué más hago? ¿Sí? Entonces, es explorar todo eso. Si se tienen hijos también, ¿cómo se ha sentido en su rol de padre? ¿Qué tan satisfactorio es ser padre o madre para esa persona? ¿Cómo son las relaciones con los hijos? ¿Qué tan importantes son en su vida? Si se prestó servicio militar, ¿por qué se prestó servicio militar? ¿Qué razones tuvo para hacerlo o para no hacerlo? ¿Y cómo le fue en esta actividad? Pues esto aplica más que todo en hombres, que son a los que a veces les toca esta parte por obligación. Ahora, si fue voluntario también, ¿por qué le gustaba eso? ¿O por qué le gustó? ¿O qué satisfacciones le daba? Etcétera. En la edad adulta media, generalmente es una edad en la que uno ya está es como cosechando todo el fruto de todo este esfuerzo, de lo que uno estudió, de la ocupación que uno ha tenido. Entonces es más explorar qué tan satisfecho se siente uno con la vida que uno ha tenido hasta el momento. Esta es una etapa en la que usualmente viene esto del nido vacío, cuando los hijos se van de la casa. Entonces, ¿cómo ha afrontado eso? ¿Qué tan tranquilo se siente con la pareja después de que los hijos se van? A veces las parejas se dan cuenta que estaban juntos por los hijos y ahora que no están ya no se aguantan. Entonces es describir todo eso. Si ya está próximo a pensionarse o bueno, le faltan pocos años o no tiene posibilidad de pensionarse, entonces qué expectativas tiene. Si siente que laboralmente o económicamente ya alcanzó una estabilidad o está bien llevado igual que como estaba cuando terminó su adolescencia. Todo eso les habla mucho de los logros de la persona, de la satisfacción con su vida, de las expectativas que se tienen, de la frustración que se puede tener por muchas cosas y todas las repercusiones que eso puede tener dentro de la parte emocional. Entonces, en la medida en que se va averiguando toda esta información, siempre se debe acompañar de obtener información de impacto emocional. Como, bueno, usted me cuenta que usted se separó después de 20 años de matrimonio, ¿cómo se sintió? ¿Qué tanto lo afectó eso? ¿Cómo lo superó? ¿Sí?
siempre explorar esa parte emocional frente a cada una de estas etapas y situaciones que se puedan vivir en estas etapas. Y en la edad adulta mayor, generalmente esta sí es una edad de cierre de ciclo, o sea, ya uno vivió lo que tenía que vivir y está esperando a ver a qué hora se va. Entonces, ¿qué expectativas se tienen frente a eso? O sea, si se siente satisfecho con la vida que tuvo, si siente que cumplió sus metas o no, si siente que le quedó todo por hacer y entonces vive angustiado de a qué horas me va a morir y no me quiero morir porque todavía no he hecho lo que quería hacer, qué posición tiene frente a la muerte, frente a la enfermedad, frente a la pérdida de capacidades que genera la vejez. Muchas veces en esta etapa se da la pérdida de la pareja, esas parejas que llevaban casadas 50 años y se muere la viejita y queda el viejito solo, o al revés. Entonces, ¿cómo se ha afrontado eso? ¿Qué tanto apoyo hay de parte de los hijos? ¿Y qué tanto los hijos retribuyen todo eso que hizo cuando eran niños y era uno el que se dedicaba a ellos? ¿Qué tanto ellos lo retribuyen ahora? Entonces, es explorar todo eso para, nuevamente, para mirar qué tanto impacto emocional causa eso en la persona de acuerdo a las circunstancias que se vayan presentando. ¿Dudas o preguntas? Bueno, miren que hasta aquí es un montón de información la que hemos obtenido. A veces toda la información no se puede obtener en una sola sentada, en una sola consulta. A veces uno tiene hasta una parte y en la siguiente cita completa el resto. Porque obviamente, digamos que si les toca atender un paciente de 70 años, pues imagínense todo lo que uno ha hecho en 70 años de vida. A veces es largo y depende también de qué tan abierta sea la persona para hablar. Hay gente que habla hasta por los codos y que se pone a dar detalles minuciosos de cada una de las cosas, entonces puede demorarse una eternidad. La idea es que también en la entrevista uno aprenda técnicas para dirigir la entrevista y obtener la información que uno necesita y saber cómo parar al paciente cuando ya está dando demasiadas vueltas y no va al punto, o cuando ya está dando demasiados detalles pues que yo ya no necesito saber. Pero pues sí es una información bastante, bastante extensa. Esta parte de personalidad previa es la que generalmente más trabajo les da a ustedes y a todos los estudiantes, porque no sé si es que no les queda claro qué es o es muy difícil de asimilar, pero voy a explicarles. A ver a quién tengo aquí. Marco Ramírez. Señora. ¿Cómo es tu personalidad? ¿Cómo eres tú? Pues, un poco sociable. ¿Un poco o poco? Pues yo diría que bastante, dependiendo pues la calidad de la persona que yo esté observando. Ok. O sea, usualmente eres muy sociable. Sí, puede ser. O sea que no eres tímido, eres más bien extrovertido. Pues podría decirlo que sí. Antes, cuando estaba más pequeño, pues sí era muy introvertido, era muy tímido. Ya eso, después de la adolescencia, cambió. ¿Y cómo lo superaste? Pues después de mi escolaridad de secundaria, ingresé a estudiar en un técnico y pues en ese ambiente que fue pues, de auxiliar de enfermería, tuve que desarrollar como más la habilidad en el trato con las personas, pues debido a que era tratar con muchos pacientes y pues la mayoría eran mujeres. Yo diría que eso fue como lo que ayudó, que como que me volviera más sociable y más extrovertido. O sea que fue como una terapia de choque o algo así. Se tocó. Sí, fue como, bueno, sí o sí, entonces. Pero pues al final me gustó, fue bueno descubrir como esa parte mía. Ok, listo. Pues miren que allí describen cosas de la forma de ser, ¿sí? No se dejen confundir por el nombre. El hecho de que diga personalidad previa, simplemente personalidad, ¿cómo es la forma de ser de ese paciente?
En este caso, Marco nos dice que es una persona que es extrovertida, que es sociable, que no parece ser tímido, ¿sí? Que no le cuesta trabajo relacionarse con los demás, aunque le tocó hacer un esfuerzo para llegar a eso. El que haya tenido que hacer ese esfuerzo y haber tenido esa terapia de choque y haberlo logrado implica que ganó seguridad y que es una persona hoy en día más segura de sí misma de lo que era antes. Todas esas cosas son personalidad. Entonces, son esas características. ¿Qué? Le puedo hacer una pregunta, profe, pero ahí uno escribe tal cual lo que llega el paciente, yo soy extrovertido, yo tal cosa, o uno ahí, ¿cómo lo escribe? No se escribe en primera persona, sino lo describes tú, ¿sí? El paciente es una persona extrovertida, sociable, que ha adquirido mayor seguridad en sí mismo y esto le facilita el relacionarse con otros. No tiende a ser tímido en diferentes situaciones sociales, aunque es cuidadoso pues, en las, con las personas con las que se relaciona. Eso fue lo que Marco dijo, ¿sí? Ah, vale, profe, gracias. Entonces, describes eso, el cómo se relaciona con los demás, cómo es el temperamento de la persona, si es de un temperamento fuerte, usualmente es mal geniado, o es de un carácter más bien tímido, reservado, o es desconfiado, entonces le cuesta relacionarse porque es prevenido con todo el mundo, ¿sí? Eso, ahí estás describiendo cosas de la personalidad. ¿Cómo se explora esto en la entrevista? O sea, ¿cómo le preguntan ustedes a alguien por su personalidad? Entonces pueden hacer algo como lo que yo le dije a Marco, descríbase usted mismo, usted cómo es, ¿sí? Ay, esperen que se me va a apagar el computador. Y ver el paciente qué dice. Marco fue muy rápido para describirse, pero hay personas que no lo son. Hay personas que uno les pregunta, cuéntame usted, ¿cómo es usted? ¿Qué me puede decir usted de su forma de ser? Y no te dicen nada. No les ocurre o te dicen una palabra y no te dicen más. Y uno queda, bueno, yo con una palabra, ¿qué hago? Nada. Y no me está diciendo mayor cosa. Entonces, a veces puede uno explorarlo, por ejemplo, diciéndoles, bueno, ¿usted tiene pareja? Sí. Cuénteme qué piensa su pareja de usted. Que si yo le preguntara a su pareja a usted cómo es, ¿qué me diría? ¿Sí? Entonces, usualmente ahí es más fácil que uno empiece a decir, no, mi novio te diría que yo soy malgeniada, que yo soy celosa, que yo soy jodida, que yo soy no sé qué. ¿Sí? Eso es una proyección. Cuando uno dice otra persona de mí diría esto, generalmente uno está hablando uno mismo, ¿sí? Y está hablando de uno. Entonces, ahí te estás formando una idea de esas características que para la persona es más fácil ponerlas como que otro se las esté diciendo. Pueden describir lo que ya les dije, el temperamento, el carácter, el humor predominante, la forma en que se relaciona con los demás. Y hay una cosa que son las, ¿cómo se llaman? Emociones de emergencia, ¿sí? Que son como los... que son usualmente la tristeza, la alegría, la rabia y el miedo. Entonces, esa es otra cosa que ustedes pueden hacer para explorar esta parte. Cuénteme cuál ha sido el momento más triste de su vida y cómo lo manejó, ¿sí? ¿Qué hizo para manejarlo? Entonces, ahí se están dando cuenta de qué cosas afectan a la persona, qué cosas le producen rabia, qué cosas le producen tristeza, qué cosas le producen alegría, a qué le teme. Y cómo maneja esas emociones. Entonces, ahí están identificando rasgos de personalidad. De acuerdo a la descripción que dé la persona, pues uno lo describe. Es una persona temeraria, que generalmente es muy racional y piensa mucho las cosas de una manera muy lógica y por eso no es de dejarse llevar fácilmente por los temores. O es una persona que... le molestan ciertas situaciones como la injusticia social, pero es muy contenida y no expresa la rabia abiertamente o sabe controlarla, ¿sí? O es una persona muy sensible que se siente por cualquier cosa, que llora viéndose hasta la propaganda de pañales Winnie, etcétera, ¿sí? Entonces,
todo eso les está hablando de la, de esto, de la forma de ser de alguien. En la guía esta que les dejé como bibliografía, también aparece esto, la capacidad para aprender, los intereses intelectuales, ¿sí? Como las aspiraciones que uno tiene. Si yo aspiro a terminar mi colegio y no más, pues probablemente soy una persona de pocas ambiciones o que le da temor a asumir los retos, ¿sí? Entonces miren que eso también está hablando de cosas de mi forma de ser. Si yo aspiro a ganarme algún día el Premio Nobel de Medicina, pues entonces soy una persona de aspiraciones muy altas y de que de pronto pueda que eso me lleve a batallar pues incansablemente hasta lograr mis metas, o soy de esos que no descansa hasta que no consigue lo que quiere, ¿sí? Entonces todo esto les está hablando de cosas de la forma de ser. ¿Dudas de personalidad previa? Si quieren, no le pongan personalidad previa, simplemente pónganle personalidad, ¿sí? O sea, aquí vamos a describir la forma de ser del paciente. Ahora, hay características del comportamiento de uno que pueden cambiar con la enfermedad, por eso es que se llama previa, ¿sí? A ver, les doy un ejemplo. Digamos que ustedes tienen una persona que ha sido tímida toda la vida, todo lo contrario a Marco, callada, que no habla, que le da pena hablar, que siempre trata de pasar desapercibida, mejor dicho, que no la noten, que si conversa, solo habla con las personas con las que ya tiene un poquito más de confianza, con gente que no conoce, trata pues de pasar, de camuflarse en medio de las paredes para que no los vean y no les pregunten nada, y resulta que esta persona ha sido así toda la vida, y desde hace un mes viene hablando hasta por los codos, se ha acostado con 3 personas que no conocía, a veces trata de salir pues con una ropa súper, súper descarada, incluso un día de salir en bola pues y la familia fue la que no la dejó. Entonces digamos que en este momento de un mes para acá es una persona totalmente opuesta a como era antes, ¿sí? Es una persona extrovertida, habladora, entradora, seductora. Eso es personalidad, eso que le está pasando en el último mes. ¿Qué dice Isabela Cañaveral? ¿Qué, profe, qué me preguntó? Que si eso que describí es personalidad, eso que le pasa a esta paciente en el último mes. Pues sí tendría, pues ella tendría algo, algo le habrá pasado nuevo en su vida que empiece a actuar así, porque pues no es normal que una persona sea en un principio tímida y toda la vida haya sido así, y ahora de un momento a otro, pues que no se cambie como el switch de su vida, eso no es así. No. Correcto, eso no es normal y eso no es personalidad. La personalidad es lo más constante que uno tiene, ¿sí? Generalmente la personalidad se define alrededor de los 18 años, o sea, después de los 18, como eres, vas a ser. Que uno pueda aprender a manejar cosas, sí, ¿sí? Yo puedo toda la vida haber sido tímida y seguir siendo tímida, pero aprender a manejar mi timidez y aprender a relacionarme mejor y a ganar más seguridad en mí misma y de esa manera supuestamente vencer la timidez. Pero habrá situaciones en que la timidez sigue estando ahí y de pronto aflora un poquito más, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que explorar en personalidad. ¿Cómo ha sido la persona siempre? ¿Cuáles son esas características de su forma de ser que siempre han estado allí? Porque en el caso del ejemplo que les di, esta paciente puede tener una manía, ¿sí? La fase maníaca de un trastorno bipolar en donde la persona se vuelve así, extrovertida, habladora, entradora, seductora, ¿sí? Atrevida, osada, pero esa no es su forma de ser. Su forma de ser es como ha sido siempre, como me la describían antes, ¿sí? La tímida, la callada, la que no hablaba, la que todo le daba pena. Eso es lo que yo describiría en personalidad previa, ¿sí? En la enfermedad actual,
describo que desde hace un mes su personalidad parece haber cambiado y ahora está extrovertida, habladora, seductora, atrevida, osada, etc. ¿Sí? Porque eso ya son síntomas de enfermedad mental, en este caso. No sé si queda claro. Por eso es que se llama previo, porque es las características de la forma de ser antes de lo que le está pasando ahorita, porque pueda que la enfermedad que tiene ahora cambie algunas cosas, ¿sí? Una persona, por ejemplo, deprimida, pueda que se vuelva callada, introvertida, se la pasa metida en su mundo pensando y pensando cosas negativas, no volvió a hablar con nadie, ¿sí? Y no es que se haya vuelto tímida, no es que se haya vuelto reservada, ¿no? Es que esa no es su forma de ser, su forma de ser es como siempre ha sido. Ahora por la depresión está así. Entonces, no se describe como aislamiento, soledad, dificultad para relacionarse como parte de la personalidad de alguien, si eso es lo que le está pasando ahorita por la enfermedad, pero nunca antes ha tenido esta característica. Ok, profe, gracias. Ok, vale. Bueno, y viene la parte de la historia familiar. Aquí nosotros describimos los miembros de la familia del paciente, generalmente pues con sus datos, cómo se llama el papá, o sea, el nombre, la edad, qué hace, qué relación tiene con el paciente y cómo es la relación entre ellos, ¿sí? Generalmente esto uno lo explora, cuénteme usted con quién vive, el paciente le describe con quién vive. Y uno le pregunta, ¿y cómo se lleva con ellos? ¿Sí? ¿Cómo se lleva con sus papás? ¿Cómo se lleva con sus hermanos? ¿Cómo se lleva con su pareja? ¿Cómo se lleva con sus hijos? La mayoría de las veces uno da respuestas muy cortas a esa pregunta, entonces uno dice, bien, y ya. Ustedes no se pueden quedar con ese bien, tienen que explorar, porque a veces es lo que uno dice por decir. Entonces exploren, bueno, ¿y por qué usted cree que la relación con su papá es tan buena como me dice? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que tengan una buena relación? Entonces allí es donde están, digamos, dimensionando qué tan importante es esa persona en la vida del paciente, qué tanta influencia puede tener, si hay admiración o si hay rechazo, ¿sí? O si los choques son porque tienen cosas de personalidad en las que se parecen mucho, usualmente con el papá con el que uno más choca es con el que es más parecido a uno en la forma de ser, ¿sí? Entonces ahí están obteniendo también información de todo eso. Entonces siempre exploren por qué la relación con X o Y persona de la familia es buena o es mala, ¿sí? No, yo no me llevo bien, yo tengo mala relación con mis hermanos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que tenga mala relación? ¿Son ellos o es usted? ¿Sí? Aquí también se describe pues la parte económica, la parte educativa de cada uno de los miembros de la familia, esto del ambiente psicológico, que es lo que les estoy diciendo, ¿sí? Si hay áreas de conflicto, qué tan afines o compatibles son o con quiénes uno no es tan compatible y por qué, qué tan satisfecho se siente uno con la familia que uno tiene, ¿sí? Y también se describe de pronto antecedentes médicos, familiares de importancia, si alguno de estos miembros de la familia ha sufrido de alguna enfermedad mental o de alguna enfermedad médica, pues que sea relevante, se coloca. La parte médica del paciente, los antecedentes, ya les había dicho esto, antecedentes patológicos, quirúrgicos, traumáticos, tóxicos o alérgicos que tenga la persona. Esto es igual a la historia clínica normal, una revisión por sistemas, que es donde la persona describe otros síntomas, ¿sí? Como no, aparte de todo lo que le he contado, mire que también tengo un daño de estómago desde hace 3 días y entonces estoy ensuciando blandito, el popó huele feo y tiene pinticas de sangre. Listo, eso lo ponen allí. Presenta una diarrea líquida, fétida y con pintas de sangre. El examen físico completo, deben hacerlo como médicos generales, siempre que evalúen un paciente psiquiátrico, deben también hacer un examen físico, no es solo enfocarse en la parte de psiquiatría del examen mental, sino también ver que no haya enfermedades físicas que se les esté pasando o que de hecho puedan ser la causa de lo mental que está presentando el paciente.
Y finalmente, toda esta información nos lleva pues al diagnóstico. Ah, bueno, aquí después de los antecedentes viene el examen mental, que no lo puse porque en eso nos vamos a gastar 3 clases. Pero ya con toda esa información de la historia clínica y el examen mental, llegamos a esta parte final de la historia, que es donde yo pongo lo que creo que tiene el paciente, el diagnóstico. Los diagnósticos diferenciales, el por qué creo que tiene ese diagnóstico y por qué debo descartar estas otras cosas de diagnóstico diferencial y qué le voy a hacer a ese paciente o qué le voy a mandar. En cuanto al diagnóstico, generalmente este diagnóstico por ejes se sigue usando, es algo que pertenece a una clasificación que se llama el DSM-4, que es como la guía de diagnósticos en psiquiatría. En este momento estamos en el 5, el 4 ya pasó. En el 4 se usaban estos ejes, en el 5 no. En el 5 uno simplemente pone todos estos diagnósticos, pero sin especificar de qué ejes son. Sin embargo, pues muchos seguimos usando lo de los ejes porque le da uno, o sea, es como más fácil identificarlo así, ¿sí? ¿Qué pone en el eje 1? Los diagnósticos de patologías mentales. O sea, diagnósticos psiquiátricos, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión mayor, trastornos de ansiedad, de pánico, fobias, etc. En el eje 2 van los diagnósticos de retardo mental y trastorno de personalidad. O sea, cuando esas características de la forma de ser de uno generan algún tipo de problema o limitación y se convierten en un trastorno de personalidad. O el retardo mental, que es el déficit cognitivo que generalmente se asocia a algún problema o genético o en el nacimiento o en los primeros años de vida que llevó a que se afectara la parte intelectual del paciente. En el eje 3 van los diagnósticos médicos, todo lo que son enfermedades médicas, ¿sí? Hipertensión, diabetes, osteoporosis, artritis, lo que sea. Y en el eje 4 va los diagnósticos psicosociales, o sea, todas esas situaciones psicosociales que pueden tener un impacto emocional en uno bueno o malo, ¿sí? Entonces, tener una familia disfuncional, tener una disfunción de pareja, tener un hijo con problemas de adicciones, estar desempleado, tener problemas en el ambiente laboral, etc. O sea, todas esas cosas que generalmente producen algún nivel de estrés o de impacto emocional que llevan a la persona a tener un diagnóstico en el eje 1, ¿sí? Entonces, el que tiene un diagnóstico de depresión y dentro de las causas de la depresión te dice que la familia es un caos, que no se aguanta el marido, que el marido lo maltrata, que los hijos, mejor dicho, mejor no tener hijos, ¿sí? Entonces, ustedes describen en el eje 1 la depresión y en el eje 4 describen una disfunción familiar y de pareja severa, ¿sí? Y el eje 5 es una escala, que eso tampoco se utiliza mucho hoy en día, una escala que se llama escala de funcionamiento global, que eso está, ustedes lo pueden buscar por Google, eso les da un puntaje, ¿sí? Va de 0 a 100, entre más bajito, pues más limitado y más llevado está uno, ¿sí? Y es como el impacto que tiene estos diagnósticos del eje 1, esta enfermedad mental, en la funcionalidad de uno. O sea, si debido a esta enfermedad mental, a mí ya me tienen que bañar, dar la comida, porque no, yo ya no lo hago. Entonces, probablemente mi escala de funcionamiento global esté entre 0 y 10. ¿Sí? Si al contrario, pues sí, yo tengo una enfermedad mental, pero igual yo funciono, yo trabajo, yo hago todo lo que tengo que hacer, entonces probablemente esté cerca al 100%. ¿Sí? Entonces, este diagnóstico de la escala, este del eje 5, generalmente sí no lo van a ver, porque esto realmente solamente se utiliza para valoraciones psiquiátricas, por ejemplo, para temas de adopciones, que uno tiene que valorar a las personas que quieren adoptar al niñito y ver pues como mentalmente qué tan sanas están o qué tan faltas de psicopatología están, y uno les aplica la escala para ver el puntaje que obtiene. Del eje 1 al eje 4 sí son diagnósticos que van a hacer y que deben siempre tratar de ponerlos al final de la historia. En este nivel en el que ustedes están, pues que todavía no han visto patologías psiquiátricas, obviamente esto no se les va a pedir. Esto ya es algo que empezamos a manejar es en octavo semestre, cuando veamos salud mental 1, donde ahí sí ya se les pide que hagan diagnósticos en todos estos ejes. Pregunta.
preguntas, chicos? No, profe. ¿No? ¿Todo claro? Ok. ¿Ya definieron quién va a ser la persona o no? Pues la compañera María Andrea Cabal se postuló. ¿Dónde está María Andrea Cabal? Aquí, profe. Si es cierto que te postulaste. Pues no sé si hay algún otro compañero. No, yo me postulé. No sé si hay algún otro compañero que se quiera postular. Bueno, no, sí, está bien. Si les parece a todos, ven, entonces dame tu... Ay, espérense, yo voy a tomar la foto de ustedes al final de la clase para ver que estén todos. Listo. Entonces, ¿es como María Andrea? Pues sí, señora, si no hay algún otro compañero, pues a mí me gustaría. Listo. Dame tu teléfono para yo contactarte por WhatsApp para que grabes mi número y por ahí en el transcurso del día te voy mandando ya lo de la programación y cómo va a quedar todo y me mandas tú la organización en los grupos que hicieron. Sí, acuérdense, 3 grupos. O sea, que queden distribuidos uniformes, no que me vayan a pasar un grupo de 10 y otro de 20, no. Que queden parejitos más o menos porque no puedo sobrecargar a algún docente. Bueno, profe, ¿por aquí o lo escribo? Ah, si quieres, escríbelo mejor. 320. Vale, profe. Listo, entonces yo en el transcurso del día, ahorita a las 9 arranco con otro grupo en clase, pero entonces después de que me desocupe me pongo a hacer eso y por ahí en la tardecita te lo estaré mandando para que lo compartas. Lo que tú me tienes que mandar son los grupos, cómo van a quedar divididos y me mandas la lista de los que no tengan acceso a Moodle, ¿sí? Nombre completo y correo completo para yo poderlos ver si los puedo escribir yo directamente. ¿Listo? Ok, profesor, ¿quiere decirte que somos 50 estudiantes en el momento? Pues en la lista que yo tenía hasta ayer que imprimí la hoja ahí de la página de la universidad me aparecían 49. No sé si haya más. Mejor dicho, mándame la lista que tú tengas, ¿sí? Y yo después corroboro, pues, si ya están todos ahí inscritos en la página de la universidad y si no le pregunto a Lilian, pues, ¿qué es lo que pasa? Pero sí prefiero tener el dato de todos para que no se me vaya a quedar nadie por fuera de grupo y docente de práctica. ¿Listo? Vale, profe. Esta semana no tienen otra actividad, o sea, las actividades son los miércoles y los viernes. Los miércoles arrancan a las 7 conmigo clase y después a los que les toque con la doctora Solarte se quedan con ella en la actividad práctica que ella les vaya a hacer virtual, ¿sí? Los viernes están en la mañana con algunos, es en la mañana generalmente porque el docente de las tardes ya se retiró, entonces en las tardes no tienen nada los viernes. Es en las mañanas, están con los otros dos grupos, pues con los dos docentes que están los viernes. Entonces, esta semana no tienen actividad, ¿sí? El viernes no tienen nada y ahorita después de esta clase tampoco. Ya la otra semana sí arrancamos con esas actividades prácticas. Entonces, yo les paso la lista por eso, ojalá hoy mismo, para que se vayan programando. Vale, profe, gracias. Vale. Bueno, otra cosa. Yo les paso, le asigno, por ejemplo, al grupo 1 le tocó con el doctor, la doctora Solarte. Entonces, ahí les doy el teléfono de ella para que se contacten con ella o alguno del grupo sea el representante de ese grupito y se contacte con ella para que pues ya definan en qué horario se van a ver, cómo se van a conectar, los links, todas esas cosas.
o lo que ella les mande, porque ella a veces les manda talleres o cosas, información previa para que desarrollen, para que ya la tengan lista para el día que se van a conectar. Entonces, para que cada uno se contacte con el docente que les toque. ¿Hablo con quién? No te oí. Hablo. Hola. Con Garicín Buitrago. Doc, una pregunta. Dime. ¿Qué hablas sobre esos horarios de psicobiología? Psicopato. Eso, perdón, psicopato. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser el modus operandi para saber, pues, para programarme o para hablar de educación humana? Trabajo, ya me mandaron cuadros. No, es complicado. Ya, yo estoy preocupado. Uy, no te entendí, te oigo muy entrecortada. Pues a ver, te digo los horarios. En los horarios de la universidad, ustedes aparecen en psicopato el miércoles toda la mañana y aparecía hasta el semestre pasado, aparecía el viernes desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, creo. El docente que estaba los viernes en la tarde se retiró, este semestre no va a estar, entonces quedan solo los dos docentes que están en la mañana. Entonces, generalmente es los viernes de 10 a 1, creo. No es que a todos les vaya a tocar. Por ejemplo, los miércoles es con la doctora Solarte, los viernes es con el doctor Villamarín y con el doctor Delgado. Si a ti el grupo te toca con la doctora Solarte, pues solo te va a tocar los miércoles, porque ella no está los viernes, o sea, tiene los viernes libres, ¿sí? Si a alguien le tocó con el doctor Delgado, pues los miércoles solo le toca la clase conmigo y generalmente se acaba a 8:30, antesito de las 9 y ya no tiene nada el resto de la mañana, ¿sí? O sea que depende del horario fijo, es el del miércoles de 7 a 9 más o menos, que es conmigo, y ya el otro horario va a depender de con qué docente te toque, en qué grupo te toque y con qué docente. ¿Sí te aclaré o no, Gary Steven? ¿Será que quedó sin internet? Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Una pregunta. Esto que vimos hoy, o sea, acá como sección de hoy, la vamos a profundizar más, ¿verdad? Generalmente esto lo empiezan a profundizar ya con cada docente en la parte práctica. O sea, esto es como la información general. No exactamente muy detallada, aunque sí se explicó, pues, digamos, cada punto. Deben leer la guía que les dejé, donde ahí está, pues, mucho mejor explicado y más completo. Y la idea es que en las actividades que tengan con el docente que les toque, empiecen a profundizar en esto, ¿sí? Empiecen a hacer ejercicios de historia clínica, o hacerle la historia clínica a alguien, o presentar la historia clínica de ustedes o de algún familiar, y obtener toda esta información para que vayan como afianzándose en esto. Listo, gracias, profe. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿y esa lectura está en la plataforma? Sí, está en Moodle. Aparece así como historia clínica psiquiátrica. Aparece una pestañita con mi nombre, doctora Castro. Se paran allí y ahí les aparece las pestañas. Hay una que dice, creo que es semiología psiquiátrica, que es donde está toda esta bibliografía de estos temas de la historia clínica y el